Hey, ¿qué tal amigos? Yo soy Joel Serrano y el día de hoy vamos a grabar un videíto muy padre. Pues bueno, aquí les voy a contar acerca de mis primeros 100 viajes que hice en Uber. Para la gente que pues ya sabe y me sigue aquí en el canal, pues yo hago videos aquí en YouTube y bueno, también la anduve pegando un rato aquí esta onda del Uber. Ya completé mis 100 viajes, llevamos 102 viajes para ser exactos. Y pues bueno, les vamos a contar para los que ya saben, ¿no? Los que me siguen y toda esta onda. Yo soy profesor de primaria, también le hacemos a la composición. Pues para ahí vayan a escuchar la canción que se llama Te toca abrir los botes de mi compa El Bala que me grabó. Y pues también váyanse a TikTok, que estamos muy cerca de llegar a los 50 mil seguidores en esa red. En YouTube también vamos creciendo. Y pues muchísimas gracias a toda la gente que se está suscribiendo, que nos está siguiendo. También en Facebook seguimos creciendo, en Instagram. Y pues bueno, mi gente, a lo que te truje chencha, a lo que te truje chencha. La mera verdad no sé si esta cosa esté grabando, pero vamos a ver, ojalá que sí, ojalá que todo salga muy padre, todo muy buena onda. Pues bueno, les voy a contar algunas de las cosas que me pasaron aquí en hacer en Uber. Los pros, los contras, quiero que quede muy claro que es mi opinión personal, vaya, no es como que yo lo tenga comprobado científicamente y no, ni nada. Yo solamente estoy hablando acerca de mi opinión, qué es lo que pasa, si me fue bien, si me fue mal, cómo estuvo la onda y todo. De antemano quiero agradecer a mi amigo Vladimir que me dio la oportunidad de manejar su coche, que anduve dándole duro, que tú, que yo. Y pues bueno, ahí les va la cosa. La primera semana que yo trabajo en Uber, bueno, antes las complicaciones que se me dieron para poder entrar a Uber no fueron muchas. La verdad es que simplemente como que ahí había una traba, como que yo generé otro correo y toda la onda. Y pues tuve que ir a las oficinas de Uber aquí en Morelia. Pues rápidamente me dijeron, mira, ¿sabes qué? Aquí en el sistema me parece que creaste dos correos. O sea que ya tú tenías uno con el que eres usuario de Uber y generaste otro para ser chofer. Y la plataforma Uber no permite eso, tiene que ser tu mismo correo sí o sí. Y por eso no te dejaba darte de alta, pero aquí lo corregimos sin problema. Me echaron la mano ahí en las oficinas, bien a toda dar la mera verdad. Y pues se dio y a darle recio. La primera semana la verdad que solamente no recuerdo si trabajé 3 o 4 días por cuestiones ahí que anduve ocupadito. Y pues bueno, con mi amigo Vladimir se paró lo de la cuenta en esos días, únicamente se le pagaron esos días y así. Para ser exactos, supuestamente me habían quedado alrededor, pagué su cuenta, pagué gasolina y me habían quedado alrededor de 600 pesos, 630 si no me equivoco. Pero yo no contaba con la inversión. Recuerden, para que sea ya para que sea ya utilidad, hay que ya haber recuperado la inversión. Entonces yo no había recordado que había invertido 300 pesos para comprar un chip de un teléfono. Entonces, ¿cuál fue mi ganancia? 330 pesos. Dije, bueno, vamos a darle. Y a ver qué tal. La segunda semana quiero decirles que sí la trabajé mucho más que la primera. Trabajé más horas incluso que la primera. Me llegó un bono de Uber por haber hecho los primeros 100 viajes de 450 pesos. Y mi gente, aquí es donde la puerca torció el rabo. ¿Por qué? Porque logré generar lo de la gasolina, logré generar lo de unos dulcitos que por ahí yo les ofrezco a la gente, logré generar lo de la renta. Pero bueno, para eso de la renta salí poniendo 10 pesitos, gente. ¿Cuánto me quedó? 0 pesos con 0 centavos de ganancia. De veras, dan buena vibra, son buena onda, se ve que son muy abusados. Pero creo que el único consejo que les puedo dar, debido a que creo que están 15 años tarde en el mercado, es que busquen otro negocio, yo estoy fuera. Al contrario, salí poniendo 10 pesos. Y van a decir, oye, ¿por qué? Si a otra gente le va muy bien en Uber y toda esa onda. Bueno, mi gente, les cuento. Yo, mi día comienza alrededor de las 6:20, 6:30 de la mañana, que me levanto para echarme un baño y todo ese rollo, para poder llegar a la escuela a dar clases. Yo salgo 3:30 de la escuela, ya estoy saliendo. Y a esa hora yo me ponía a manejar el Uber. Ya llegaba como eso de las 9, 10 de la noche, dependiendo del día. La verdad es que no me gusta mucho andar de noche manejando. Le saco a que me den un susto o algo así. Entonces, pues, la verdad es que mejor me evito esa parte. Entonces, pues, sí le pegué duro y toda esa onda. Pero a lo que voy, sí es rentable Uber. Sí lo es. Pero para una persona que se dedica 100% a hacer Uber,
Y pues le alcanza el tiempo para manejar, para poder generar lo de la gasolina, para poder generar lo de la venta y para poder generar ganancias para uno como chofer. Claro que es rentable para esas personas y también para los que son dueños del coche. En este caso yo no era dueño del coche, entonces pues obviamente tenía que pagar una renta. Si ya tú eres dueño del coche directamente, pues vas a manejar a las horas que tú quieras. Si es que tú quieres generar ganancias, si no las quieres generar, pues simplemente no manejas y listo, se acabó el cuento. Pero en este caso yo tenía que generar cuentas, tenía que la gasolina, los dulces, la renta y para mí. Y pues lamentablemente no salió esta semana. Le entregué el carro a mi amigo Vladimir. Por ahí estoy viendo la posibilidad de registrar otro carro, ya que, pues, con otra intención, ¿no? O a ver qué podemos hacer. Pero bueno, ahí está lo que no, lo que yo digo, pues, de mí. A mí no me fue, pues, bien. La verdad, la segunda semana me salí poniendo 10 pesos. Otra cosa súper importante que también aquí traen un rollo aquí justo en Morelia, con Cocotra, con el gobierno, con todo es una onda. Y siempre se andan avisando para ver dónde hay retenes, porque pues tengo entendido que si te llegan a quitar el carro en uno de esos retenes, la multa que si la pagas dentro de los primeros 10 días es de 30 mil pesos y pasa el día 11 de 60 mil pesos. Si alguien es Uber de aquí, si alguien ya le pasó, si alguien tiene más conocimiento de eso, déjenlo en la cajita de los comentarios. Yo le estoy diciendo, es mi opinión personal, es lo que a mí me han contado, es lo que a mí me dijeron. La verdad no me consta, pero pues es lo que yo he visto. Sí conozco gente que le han quitado Ubers, como todos los trabajos tienen su riesgo. Me contaron hace poco de una persona que aquí mismo pues se la llevaron prácticamente, fue un secuestro express. Se la llevaron, le quitaron su carro, lo golpearon y él dando un servicio de Uber. Entonces la verdad son muchos riesgos los que se corren. Van a decir, uy, no, qué niña, no, no, la verdad es que no sé qué niña, pero No seas culo, hombre. pues prefiero estar bien, ¿no? Que a que me pase algo. ¿Por qué? Porque todos salimos a trabajar honradamente para que nos vaya bien, para que todo esté mejor, para ofrecer un mejor servicio. Y pues la verdad la gente a veces no coopera y eso está mal. Pero en cambio quiero decirles que pues obviamente se sigue elaborando aquí en el Uber, que hay muchas personas que les va súper bien, que está súper buena onda el show, que no les han quitado el coche porque andan con mucha precaución y la verdad que eso está súper mega genial. Me tocó decirle a algunos usuarios de Uber que se subieran en la parte de adelante del Uber, pues para que si llegara a ver un retén no nos preguntaran, no nos cuestionaran ni nada. Y si me llegaran a cuestionar, pues que dijeran que somos compas o algo así, para que no pasara nada. Y pues bueno, ahí están lo que yo veo como pros, como contras de Uber. También les quiero contar pues las cosas raras que me pasaron. Por ahí les digo, llegó un señor acá que se andaba echando unas cheves, viene a todo dar, la verdad me paró en una tienda, se compró más, yo lo llevé tranquilo. El chiste es brindar un servicio de calidad, que la gente se vaya contenta. Me tocó conocer zonas de Morelia que no conocía, la verdad, unas muy padres, otras no tan padres. Pero todo muy bien. También por ahí contaba en un video que me tocó llevar a un camarada que trae una iguana, lo cual me sorprendió mucho. Me habló acerca del cuidado que tiene con ellas, que la verdad sale carito, pero que la verdad pues él está contento con sus iguanas y a todo dar. Pues, ¿qué les puedo decir? Hubo de todo, unas chavas súper amables, que no sé qué onda, si les sabía lo de Uber o no. Me dio muy buenos tips, me platicó muy buenas cosas. Recogí gente de Huetamo, recogí unos militares. Bueno, di el servicio a gente de Huetamo, di el servicio a unos militares, a chavos de aquí. Pues la verdad que te llevas un buen sabor de boca. ¿Por qué? Porque ahí te cuentan de todo, te enteras de muchísimas cosas. Y la verdad que está padre. Esto de ser Uber está padre. Bueno, para mí está muy padre. A mí la verdad me gustó, lo seguiría haciendo. Ojalá que reditúe más esta onda del Uber para seguirlo haciendo todavía con más gusto, ¿verdad? Pero sí, la neta es que está muy padre, ya completé los primeros 100 viajes. Yo soy de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Por ahí di el servicio a una chica también de Lázaro Cárdenas, Michoacán. Me contó que está estudiando para maestra. Yo también soy maestro. Ojalá que no se desanime y diga, ay, no manches, voy a andar aquí en el Uber al último. No, no, no. Nada de eso. Siempre que ya saben que yo ando tratando de generar un poquito de ingreso extra. Andamos tratando de superarnos, de aprender, de hacer cosas mejores y pues hay que hacerle de todo. En esta vida hay que hacerle de todo y lo que no se sabe se pregunta y se aprende. Así que por ahí dicen aprende y emprende y aquí andamos haciéndole de todo.
Estos son los pros, los contras que yo veo en cuanto a Uber aquí en la región de Morelia, Michoacán. Y pues acerca de algunos viajes que me tocaron. Y por ahí gente me estuvo siguiendo en mis canales, en mis redes y toda esa onda porque yo traía unos anuncios. Así que la verdad estoy sumamente contento con esos primeros 100 viajes de Uber. No me fue bien rentando un Uber a mí. Pero espero que toda la gente que rente Ubers, que esté aquí para llevar un sustento a sus familias, pues le esté yendo súper mega bien. Les mando un abrazo a todos los conductores de Uber, a toda la gente que vio este video también. Ya no lo quiero hacer más largo, solamente quería contarles esta onda, compartirles un poquito de lo que yo viví en esto de Uber. Pues les mando un abrazo, síganse suscribiendo, ya saben, aquí aparece suscribirse. Va a haber más videos, más todo. Así que les mando un beso en el Siempre Sucio, mi gente. Vamos a darle con más videos y ojalá que sigan dándole like. Dejen un comentario que para mí es sumamente importante. Esperen más videos en esta semana. Yo soy Joel Serrano y este fue un video más. Mi opinión sobre Uber. ¡Vámonos!